tardes, bienvenidos a un lunes espectacular, un nuevo capítulo más de la diversión aquí en IMAX por www.maxtvonline. ¿Cómo estás, Ariana? Muy bien, señor Navas. ¿En serio? Lo veo bien animado. Muy animado. Me gusta esa actitud. ¿Qué tal el fin de semana? Cuéntemelo. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Durmió? ¿No durmió? ¿Farrió? ¿No farrió? Un par de eventos que hubieron por ahí. Sí. Estuvo la agenda un poco llena. Bueno, estuvimos en los premios Made in Ecuador. Sí, Muy chéveres. El viernes les vamos a mostrar un resumen pequeño de lo que fueron los premios, pero hay que destacar que el público que se dio cita en la concha acústica de Parque Samanes, que para hacer un evento gratis se portaron muy bien. Sí. La cerca de 10.000 personas, porque de verdad que estaba abarrotado, muy bien, no hubieron desmanes, a excepción de uno pequeñito que casi provoca el artista, ¿no? Junior Rangel de Los Diablitos de Colombia, que cuando salió a escena, pues alborotó a todo ese público y se le ocurre lanzar, como buen samaritano, lanzar su chaqueta. No lo hizo de mala Luis fe. Luis Buitrón. Bueno, el punto es que la lanzó emocionado al verla, cómo la gente coreaba cada una de sus canciones, y al lanzarla hubo una puñetiza. Pero pequeñita, tú lo grabaste. Yo tengo ahí un poco grabado, pero no se veía nada porque la gente estaba en el suelo peleando, ¿no? Y seguía cantando y seguía el hueco ahí. Sí. Pero de ahí, muy bien todo, los artistas. Yo lo hubiera cortado y dado un pedazo acá. Aparte de moreteado, mutilado. Pero por ahí vi en un comentario en Facebook que te escribió, pues, la chica. Ah, sí, me escribe la chica que se ganó la chaqueta. Y yo le pongo, pero por tu culpa es una puñetiza. Y así dijo, sí. Sí, no, pero en serio, nada grave. Lo bueno es que no fue nada grave. Ahí, obviamente, pues, que te lanzan una chaqueta, tú la quieres coger, pues, el otro también te la va a arranchar, pero no, todo bien, muy bonito, bien organizado. Aparte que fue como, creo que pelea de mujeres, nada. Ah, sí. Fue arrancha ahí. Esas son peores. Uy, no. Por ejemplo, a los varones los pueden soltar, pero suelta, pues, un par de mujeres que están entrelazadas ahí, es difícil. Y peor que les gusta ese artista. Les encanta. Como que ustedes quieren la chompa, se dan de puñetiza. No creo, me la devuelven. Ok, bien, pero el fin de semana también hubieron otros eventos, como por ejemplo el acústico que ofrecieron los muchachos de Jamisa. Estos muchachos, esta boy band que tiene. Una noche de luna llena. Que tiene muy. Por ahí muy... vi que quiere ser usted, que están haciendo un casting. Quiere ser el sexto integrante. No, del quieren grupo. Hacer un fit conmigo. ¡Uy! Me parece, ellos cantan excelente. Muy bonito. Ahí subimos algo de los muchachos. Pero esto lo vamos a tener el viernes, que vamos a hacer extensas más estas notas que hicimos. Ellos son los que grabaron con Amaral, ¿no? Con Amaral la Negra, sí. Es un saludo para JG, que los tiene muy bien a los muchachos, así como los muchachos de Leyenda, que se llevaron un premio bien merecido en los más de Qué buena presentación sí, de Leyenda. Y súper simpático. ¿Sabes qué me gusta? Que yo los conocí por enero, febrero, ellos recién se estaban produciendo. Ahora tú comparas y wow. O sea, el talento siempre estuvo, pero ahora la producción es muy simpático, los muchachos, cómo se divierten en el escenario. Excelente. Todo eso está grabado, pero le vamos a tener una nota espectacular el día viernes. Hoy tenemos artista invitado, imagínense, que de los realities de competencia a la música. Eso lo tiene clarísimo. Mira, yo creo que mientras hagan algo bueno, algo que dé un buen ejemplo a la juventud y no estén haciendo estos retos o cosas raras. Ya vamos a hablar de eso. Pero en el caso de ese artista invitado, estamos hablando que de los realities a la música. Y él es Juan del Valle, quien nos visita hoy. Ya está acá en los camerinos, está listándose y todo eso. Y nos va a contar un poquito acerca de ese salto de los realities a la música. Y hay que escucharlo para que... Y también, ¿qué opina de las fuertes críticas que él ha recibido hace poco? Así de es. Cantantes de Ecuador mismo ha recibido. Vamos. Eso estaba viendo hoy. Vamos. Bueno, y algo más. Háblenos del resto. Premios Juventud primero. Ah, ok, Premios Porque Juventud. Porque nuestro excelente compatriota Johan. No importa de nada dónde estás. Por el mundo de nada dónde vas. Bueno, el punto es que Johan Vera fue el primer ecuatoriano ahí en estamos cantar en este, bueno, el solista, ¿no? El primer cantante solista ecuatoriano. Y se la lanza muy bien a su compatriota, que justamente también... A Christopher. Que se presentó, pues, con los CNCO.
¿Que para qué? El muchacho que... también está despuntando muy bien. Ya es archifamoso en toda Latinoamérica. Y nosotros qué dijimos cuando escuchamos esa canción de él. Así es. Uy, con esto se consagra. Y así está es. Haciendo. Ahí está. Yo están en los mejores eventos. Muy bien. ¿Y sabes qué es lo más bonito? El detalle que tuvo de ponerse la bandera de Ecuador. Y... no sé, yo me sentí orgulloso. Sí, muy bien, hermoso. Muy bien. Porque el muchacho sí que se le ha peleado durísimo, se las ha visto solo literalmente. Es un gran ejemplo para canta los artistas lindo. A mí me encanta. Desde el primer momento yo me convertí en fan de él. Los premios Juventud. Tengo algo que criticar yo. No. Sí. Los artistas magníficos todos. Pero la producción me quedó debiendo mucho en cuanto a... ¿Sonido? ¿Qué? No. ¿Escenario? En cuanto a escenario, en cuanto a esa presencia escénica, no lo vi tan impactante como en otras ediciones, o como en las ediciones, perdón por comparar, pero como por ejemplo las de Telemundo. Premios Lo Nuestro. Que eso, espectacular. Mientras tanto, que los artistas eso hicieron lo suyo. Claro. Daddy Yankee, genial. El que destaca ahí. Con Zoom de Daddy Yankee en ese escenario es el príncipe. Espectacular. Mira, baby. Uno de los bacanes, del género urbano, y es Arcángel. Ah, claro. Ese con su 1.50 m creo que mide. Cuando entra al escenario, ¿qué opinó? Brilla. ¿Qué opinó de la presentación de Nati, Natasha y Becky G? Que la estamos viendo. Bueno, la estábamos viendo. Bueno, ellas son espectaculares. Son bellas. Pero destaco también la presentación de Becky G sola. Esa chiquita, esa muñequita pequeñita, cómo crece en el escenario de una manera espectacular. Yo estaba anonadado viéndola a esta niña, cómo se crece, cómo es gigante en el escenario. Y obviamente cuando se junta pues con Nati y Natasha hacen una dupla extraordinariamente excitante. ¿Se vio quiénes eran los animadores? Era el hijo de Sofía Vergara. Así y es. La hija de la Chiquinquirá. Sí, yo al principio no reconocía, o reconocí, yo dije, ella es Chiquinquirá Delgado, pero está recontra hiper super joven. Es la hija de Chiquinquirá Delgado con Guillermo Dávila. Ay, mira tú. Mira esa junta de talentos que hay. Claro, y qué no guapa es para chica. Menos. Hermosa, bellísima. Pero hay que seguir apoyando este tipo de eventos. Seguirlos viendo y esperemos que más ecuatorianos se sumen a esto sí, en por el supuesto, exterior. Yo estoy muy seguro que sí y que Johan Vera pues siga creciendo y siga creciendo porque se lo merece. Haciendo una pequeña pausa, quiero que usted me dé su opinión sobre este challenger que anda por ahí. Eso de que te bajas del carro y bailas y todo. Con la canción de Drake, In My Feelings. Yeah. Que por cierto la tenemos de estreno más adelante. Okay. El video oficial se estrenó. Mira, ¿qué bueno, te puedo decir? Porque he visto videos de chistes, videos de todo ya. Y, o sea, a mí no me parecía malo. Porque igual alguien más lo estaba grabando. Iba a, creo que a nada de kilómetros por hora. Por hora ya, okay, y lo que súper sea. Lento ya. Pero no se involucraba al que manejaba, pues sí, era el que estaba atrás. Uh-huh. Pero lo han ido como que evolucionando y ahora el que maneja se baja, deja su rueda ahí, se firma y deja el volante. Para empezar, voy a dar la crítica directa a los personajes mediáticos, todos. Mediáticos porque si están haciendo ese tipo de cosas, así son es, mediáticos. Así les guste es. O no, son así mediáticos. Es. Y tratan de utilizar el medio de comunicación, así sean las redes sociales, para que los vean. Eso se llama mediático. Primero que es, a ellos los siguen muchos. Jóvenes, niños, jóvenes. ¿Ya? Y entre estos niños jóvenes, con el libertinaje que hay ahora, pues estos también lo van a hacer sin el control de sus padres y pueden lograr accidentes terribles. Fatales. Como voy a hacer referencia a algo muy feo que pasó el fin de semana en Pasaje, provincia del Oro. Un muchacho de 16 años cogió el auto y no se sabe realmente qué es lo que pasó. No quiero pensar que tiene que ver con este challenge, ¿ya? Porque el auto pierde pista y atropella, arrolla a un grupo de personas que estaban haciendo bailoterapia, donde dentro de este accidente muere una niña de 5 años y una chica, no recuerdo la edad, le amputan las piernas causa de este accidente de este muchacho de 16 años. No sabemos realmente las causas, pero
la falta de control o lo que ellos ven en la televisión de los personajes que ellos siguen pueden terminar en estas situaciones fatales. Aparte que desde el primer momento, así sea que el primer video del challenge gringo donde todo sale bonito allá y lo que sea, es una contravención vial. Claro. Eso es cárcel, eso es una multa muy fuerte. De hecho, fuerte. Más tarde en sus redes y en las mías vamos a subir un video de todo lo que este tipo de reto, lo mal negativo que ha causado. Así es. Okay, para que tengan un poco más, exacto, de conciencia, porque no se puede andar copiando este tipo de cosas. No se puede. No. No es de hecho, no hay que hacerlo para nada. El peligro también es para el que lo está haciendo y para el que lo está, para la persona que lo está viendo y para el espectador que está por ahí. Porque imagínense, el carro, alguna cosa, se acelera, alguna vaina, va arrollando. El que está en el haciendo el challenge, y si viene un loco, de esos que hay bastante, y arrolla a la persona que está haciendo el challenge. Por ahí vimos un video que parece, no se sabe si es verdad. No, es falso. Pero es algo que puede pasar. Es falso, pero está recreando una situación que se puede dar. Porque primero también hay mucha gente mala, si viene un ebrio, dijo, ay, qué defeccioso, qué ridículo, y viene y le lanza el carro. Aparte de Guayaquil, imagínate, dejas el carro un rato botado y ya. Entonces hay que tener mucha conciencia de lo que se va a hacer. No todo lo que ven en redes sociales es positivo. Por muy bonito que se vea, usted no puede jugar ni con su vida y peor con la vida de los demás. O sea, es que yo amo la canción, pero ya la están dañando. La dañaron. Ya la quemaron. Aparte que los que han hecho el challenge salen feísimos todos. Todos, sin excepción. No sé si hombres, pero todas las chicas realmente... Me ha dado hasta vergüenza ajena. La de la chica que yo compartí, bien bonito hecho porque estaba en la parte de atrás. ¿Cuál? Y la filmaban. La que sale, primero sale... Esa es gringa. Por eso, la chica gringa. No, hablo de las de aquí. Acá. Ah, no, las acá no. Qué feo, parece que se les está yendo el bus. Oye, cálmame. No, acá no. Parece que se les está yendo la metrovía. No, una cosa bien fea. Terrible. Aparte ponen unas caras raras. Sí, ha visto la de la... Ya, no la menciones porque luego... La puñalo. Vámonos al primer reporte. Vamos al video, al estreno de... Vámonos al estreno de esta sonada canción. Drake. Bien, ya estamos nuevamente con todos ustedes aquí en IMAX, lo mejor del entretenimiento mundial y por supuesto, los mejores apoyadores del género urbano nacional. Y estamos acá con nuestros artistas, Juan del Valle y por acá... Tayel. Oye. Aguanta. Tayel y Lion. No, ya estamos... me acordé de Tayel. Sino que se ha entucado, ha crecido el muchacho, claro, porque lo conocí más chiquito, más pequeñito. Claro, Tayel. Bien, muchachos, ¿cómo se da este junte? No, antes de llegar a eso, por acá, de los realities a la música. ¿Utilizas la nota mediática para hacer más mediático este asunto o realmente es una pasión que ya venías persiguiendo? Bueno, la verdad es que fue un descubrimiento aquí, gracias a la plena, a porque la gente está aquí te destruye en redes sociales. No, bueno, eso es normal. Aquí no han destruido, aquí no van a destruir. Todito. Es normal, entonces ya uno está acostumbrado. Pero la verdad es que esto fue un descubrimiento acá con Tayel. Precisamente en nuestro antiguo reality se dio esta situación, se dio un reality interno dirigido al canto. Okay. Entonces los dos quedamos finalistas, luego yo salí del canal, Tayel también. Y de ahí Tayel me dijo, ¿sabes qué? Vamos uniéndonos porque tú tienes un buen estilo urbano, tienes algo para hacer. Ahí se descubrió que tú podías meterle. Y él me la dice, nota, bueno, yo soy melódico, soy muy melódico, claro. Tú eres muy urbano, entonces hagamos algo que puede salir algo pero chévere. Tú antes ya habías ensayado, o sea, ya habías hecho alguna nota así en broma, en farra, en borrachera. No, nunca, nada. Borrachera tampoco. No, por ahí uno le da por cantar la nota. Por ahí suave como que improvisando un poco así, pero jamás pensé estar en este momento, en esta posición en la que estamos ahora. ¿Y cómo te sientes? Porque era un proyecto, era una nota, ya, vamos a ver, pero ya pasaste esa franja de
bueno, de la nota del vamos a ver a la nota ya estamos, real. Ya estamos en algo muy serio. Así es. Y estamos pensando en eso. Estamos pensando de forma seria, estamos haciendo las cosas bien y estamos muy enfocados en esto, haciendo las cosas con responsabilidad y con mucho respeto al público. Obvio, por supuesto, siempre con mucho respeto. Así es. Tayel, por acá. Sí. Luego del reality ese estafador que hubo. Estoy más atrás, allá por. El de más atrás, porque para mí eso fue una estafa todos los talentos que estuvieron ahí. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, para salir del reality, eso no sabe la idea. Ah, no sabe. Estaba en otro reality de canto, sí, ¿no? Era de canto. Porque de canto. El anterior que estaba, pues era combate. Y bueno, en ese reality nos trató muchísimo. No, nada que ver. Para que la gente sepa. No era de competencia, era de música, era de canto. Era de canto en otro canal. Y bueno, sí, estuve un tiempo viviendo en Quito. Fracasó el proyecto. Se acabó el proyecto. Todos los chicos que estábamos ahí. Yo prácticamente perdí mi semestre, perdí muchas cosas. Mucha gente perdió mucho. Entonces después regresé y yo dije, no quiero saber nada más de los realities, pero la boca te castiga, ¿no? Entonces salió una bendición tan bonita que es Combate. Fue en el reality que conocí a Lion. Bueno, ya lo conocí en el reality de Combate de competencia, pero en Combate hicieron otro que era de canto. De canto, entonces, ok. O de talento. Exacto. Ajá, entonces ahí fue donde ya Lion empezó a cantar. Y digo, este man, chévere. O sea, porque nadie lo imaginaba que Lion podía rapear, ya, que podía hacer música urbana. Entonces yo le dije, hey. Le digo, ¿sabes qué? Nosotros habíamos ganado un... Y tú dijiste, este es el Ozuna ecuatoriano. No, claro. En la calle me gritan, Ozuna, mira, sí. En la foto me comentan, es Ozuna. La verdad que sí, lo confundí bastante con Ozuna. Pero no, o sea, más allá de eso, creo que Lion tiene... Digo Lion porque ahora estamos construyendo su nueva marca. Como artista. Juan del Valle ya es un nombre que ya está posicionado. Claro, es para no contaminar un poco lo nuevo que se va a mezclar. Exacto, entonces este es un nuevo proyecto y bueno, ahora el proyecto... Está Yelly Lion, nos juntamos porque, como dijo él, Lion es un artista urbano que tiene muchas cualidades como rapero. Pues, bueno, se está descubriendo en todo caso como artista urbano. Exacto. Hay que ser bien claros con esto porque la crítica es bien destructiva cuando se utiliza realmente el léxico que no es, ¿ya? Realmente, y ustedes lo están contando, o sea, hay un descubrimiento acá con Juan del Valle, un descubrimiento que aparentemente es muy positivo, porque la gente sí lo está receptando bien, y desde el momento en que el medio de comunicación lo adopta y lo comienza a rotar es porque está bien. Exacto. ¿Ya? Entonces estamos viendo un artista en construcción que tiene los talentos necesarios. Eso hay que aclararlo, porque donde la gente dice, no, es que él es artista urbano y toda la nota... Los de la old school se van a poner bravísimos. De hecho, le mando un abrazo a mi pana Manny. Oye, don Manny, déjate la nota, ñaño. Porque tú te estás metiendo en camisa de 11 varas. No, y yo lo digo porque es mi pana. Porque ponte tú, yo no sé, el man... Juan del Valle o Lion también se está descubriendo. Yo no sé si él en una nota melódica nos mande unos altos espectaculares que él ni mismo sabía. Y donde te pongan en un mano a mano, es mejor a veces quedarse calladito. Igual yo creo que como Lion siempre, nosotros no nos creemos los mejores cantantes, ni los grandes artistas. Estamos trabajando. Estamos ensayando y nos preparamos mucho. Siempre con humildad. Aceptamos las críticas y las aceptamos de la mejor manera posible. Así tiene que ser, hermano. Imagínate cuando era Latitud Cero. Que no nos dijeron, pero ahí estamos. Bien, ok, muchachos, a cantar y a demostrar ese talento, Tayel y Lion con el Buri Buri. Ajá. Tayel y Lion. Ella baila sola, mueve su cadera, nadie la controla, como lo menea. Quieres salvaje, pero no te creo nada. Olvida los detalles, de seguro te va a gustar. Con el boom boom booty booty boom boom booty booty. Estoy seguro de eso y todo esto es para ti. Dice que eres salvaje,
te va a gustar. Con el boom boom booty booty boom boom booty booty. Muévelo, muévelo. Boom boom booty booty boom boom booty booty. Muévelo, muévelo. Mírala, mírala, se pone activa. De seguro te llevo a la cima. Mírame, mírame como asesina. Mátame esta gana, Sabrina. Si toca, se muerde la boca. Tú eres salvaje, te pones bien loca. Baila conmigo que la música no pare. Con el dembow, dale, dale. Los jóvenes me miran y nos vamos pa' encima. Todos los gatos y hasta que se arriman. Es una cosa real que te obliga. Baila todo el tiempo y de paso suspira. Aniquila. Con todo ese fuego que tiene la pista. Es una diva total que domina. No va a lucir, ya nunca vacila. Todo su entorno ya está controlado. Siempre me prende bailando apretado. Y yo soy el Lion. Viene a su lado. Con el boom boom booty booty boom boom booty booty. Muévelo, muévelo. Boom boom booty booty boom boom booty booty. Muévelo, muévelo. Con el boom boom booty booty boom boom booty booty. Muévelo, muévelo. Boom boom booty booty boom boom booty booty. Muévelo, muévelo. Oye, Dayel, nos metimos al cuarto. Bien, bien, sorprende. Bienvenidos. Por eso, muchas gracias. Por eso gracias. Que se pusieron bravos los old school. Ahora sí que ya la escucharon. A ver, leímos su punto de vista. La verdad es que sí, muy bien. Mira, se compagina muy bien la nota melódica de Tayel. Claro, claro. Con el feeling urbano que sí tiene, o sea, no desentona, no desafinas, ¿está bien? ¿Está a mí me sorprendió, a mí me sorprendió. Sí, la voz, bien. No me y la pena que el look sí te va bien, hermano. Si te enfocas, pues si te enfocas, yo veo en esta dupla cosas excelentes. Sí. Y te lo digo desde mi experiencia, desde mi óptica. Así que siguen trabajando, muchachos. Muchas gracias. Mi aplauso. Bien, entonces, bueno, deberían invitar de pronto a un featuring a Don Manny. Uy, ahí está. Tiene algo que decir en cuanto a eso. A ver, es que... Lo que ha grabado. Grabado, por favor. Vamos, dale. O sea, yo entendemos la trayectoria que tiene. Ah, sí, Don se Manny, respeta. Se respeta mucho. Pero en una declaración dijo que para que nosotros hagamos una canción con él, tendríamos que hablar y negociar. Ya, entonces, eso sí es un punto que digo. A ver, Don Manny. Como que digo, No, es que aquí hay que hablar la plena, porque claro. Yo también soy de esa vieja escuela. Y por ejemplo, a mí me interesaría hacer un featuring con ustedes, por la sencilla razón de que ellos son mediáticos, ellos están aquí en esta nueva generación, la tienen en la mano, y tú y yo, Manny, todavía nanay. ¿Ya? Oh. Entonces hay que ser inteligente, brother. Ricky Martin no invita a Maluma solamente porque lo vio bonito. Nah. No. Hermano, mira lo que pasa con Shakira y con Maluma. Mira esos featuring de los poderosos que cogieron a esta nueva generación para poder revivir. Esto es una para estrategia. Poder revivir, usted lo ha dicho. Esto es una situación de estrategia. Más que nada por lo musical, ¿me explico? Es lo musical. Y aparte la música debe de ser unida, exacto. Debe ser utilizada para eso, más que nada. Miren a Johan Vera, por Dios santo. No, excelente. Se la ha mamado solo. Y mire dónde nos lleva. Así que muchachos, enfocados. Muchas gracias. Ya no peleen con nadie. Esto es IMAX. Nos estamos viendo el próximo viernes. Chao. Y nos vamos con el boom, 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 boom. El cuarto frío. Se armó tremendo lío. Se armó tu lío. Nos vemos. Chao, chao. Nadie la controla. Como lo menea. Y se queda.